Elementos del Cuerpo de Bomberos en Nezahualcóyotl, Estado de México, lograron controlar un incendio en un asentamiento irregular ubicado en el bordo de Sotíaca y Vicente Villada, donde al parecer dos personas habrían perdido la vida. De acuerdo con los servicios de emergencia de la entidad, el incendio afecta a esta zona donde se asientan de manera irregular al menos 50 pequeñas casas. Hasta el momento no se ha informado si más personas resultaron lesionadas, tampoco se han determinado las causas que provocaron el incendio.